Bueno, los candidatos del PAN, Guillermo Anaya, Armando Guadiana de Morena y el independiente Javier Guerrero ofrecieron una conferencia de prensa alrededor del mediodía, donde anunciaron la creación del Frente por la Dignidad de Coahuila, a fin, dijeron, de defender la elección en ese estado. Dice que ya contabilizaron el 100% y es una mentira enorme, porque hay 28% de las actas que no se han contabilizado. Esto quiere decir que son alrededor de 700 mil votos que están perdidos y que se quieren robar. Es decir, en el PREP, una de cada tres actas no ha sido contabilizada. Lo que estamos convocando es a los ciudadanos a generar una movilización que nos permita conocer la verdad de la elección y defender el voto popular. Fuera de intereses personales e intereses partidistas está el interés general de los coahuilenses, y no vamos a permitir en la tierra de Madero y de Carranza que nos sigan robando más los Moreira.